yo soy Wendy y queremos darle la bienvenida a Hard Rock Café Asunción. Le esperamos de lunes a lunes aquí en el centro de nuestra capital, desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la mañana, con la excelente gastronomía que nos caracteriza el Hard Rock. Y le esperamos este sábado para festejar San Valentín con una ocasión especial. Y nada más, this is Hard Rock. Le invitamos también a recorrer nuestro Rock Shop, donde tenemos todos los productos Hard Rock Café de Asunción, con la significativa marca que dice Hard Rock y también Asunción por nuestra ciudad. Tenemos productos como esta pullover que estoy usando yo, también tenemos vasos, el famoso trago Hurricane de la casa, pueden estar adquiriendo también el vaso de ese trago. También tenemos los Pilsener, que es otro vaso, margarita, pinta y por supuesto las clásicas remeras del Hard Rock. Tenemos la clásica blanca, la clásica negra, que es la Wood Panel. También tenemos gorras, o en este dicho, kepis, como es más conocido aquí. También tenemos pilotos para la lluvia o ponchos. También tenemos más pullovers, accesorios y muchísimas cosas más que les invitamos a que vengan y puedan sorprenderse y una vez adquirir su producto Hard Rock Café Asunción. Les esperamos con los mejores tragos. Tenemos tragos con alcohol y sin alcohol. Los mejores tragos serían el Huracán, Melotini, diferentes tipos de mojitos, mojito de frutilla, de piña y el mojito tradicional, muy rico, así como la mejor caipiriña del Paraguay. Y también tragos sin alcohol, que serían tragos frescos, tragos smoothie. Y nada, les esperamos con los mejores tragos de Asunción. Estamos ubicados sobre Independencia Nacional, entre General Díaz y Oliva, en la terraza más sofisticada de Asunción, en el hotel más lujoso y más antiguo, abiertos de lunes a lunes desde las 12 del mediodía, entre semana hasta la 1 y fines de semana hasta las 2. Les esperamos que vengan en familia, por marca no hacemos reservas, pero les esperamos para rockear su mundo. This is... Y ahora, si les parece bien, les quiero mostrar algunas imágenes de lo mejor del restaurante San Pietro. Está comandado por la cabeza, la figura de Fernando Allers, quien es su chef ejecutivo, y les cuento que es un lugar lindísimo, maravilloso, y recién nomás acabaron toda la obra, que hicieron un cambio absoluto, cambiaron paredes, pisos, está absolutamente nuevo y también se renovaron con su carta. Le quiero mandar un especial saludo a todos ellos, no nos acompaña hoy porque bueno, es una fecha muy especial, pero les cuento que tal vez haya un pequeño lugarcito para esta noche, para festejar el Día de los Enamorados, donde realmente la va a pasar bárbaro, con muy buenas bebidas, muy buenas comidas de la mano de Fernando, que las comidas son excepcionales y tiene muchos lugarcitos, porque por ejemplo tiene el salón de planta baja y después tiene el salón de planta alta donde tiene un privado. Los horarios de atención son de lunes a lunes, mediodía y noche. También tienen la cafetería adelante donde pueden disfrutar de muy buenos desayunos y muy buenas meriendas. El único horario que permanece cerrado es el domingo a la noche. Entonces, recomendado de siempre, el restaurante San Pietro. Y rápidamente nos trasladamos al Hotel Guaraní con mi querido amigo Fausto Guarnieri, quien es el gerente general, y nos va a contar un poquito cómo esperan el Día de los Enamorados, cómo esperan esta noche. ¿Cómo estás, Fausto? ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien. Encantado de tenerte nuevamente. Te fuiste de vacaciones, unos días a pasear. Renovar el aire y estamos con todas las pilas otra vez. Bueno, y te viniste en una semana realmente movidita, ¿no? Porque tenés, tuviste algo en el teatro, tuviste la presencia de un grupo importante de... Sí, en el teatro estuvo Mr. Big. Ajá. Bueno, más todo lo que viene en cuestiones de eventos. Sí. Y bueno, y obviamente esta para esta noche, el cierre de la semana. ¿Dónde lo van a hacer? ¿En el Yacyretá? En el restaurante Yacyretá, sí. Bueno, ¿y tenés algún pequeño lugarcito todavía? Ya, estamos con las últimas reservas. La verdad que tampoco lo pensamos para una gran cantidad de personas, lo quisimos hacer un poco más exclusivo, brindando un poco más de servicio, digámoslo así. Sí.
y que a la gente le gusta eso. Sí, ¿no? Sí, atenderlos un poquito más, mimarlos, aprovechar la fecha. Bueno, y contame, ¿vendiste toda la suite? Sí. ¿Sobre todo la suite? Lo primero que se vendió fue suite. De lo más caro a lo más barato, al revés. Así que nada, estos días estuvimos terminando de vender algunas justamente dobles. Por este evento, ¿no? Sí, sí. ¿Gente todo, de acá, de Paraguay, o de Asunción o del interior? No, principalmente gente de Asunción. De Asunción. Sí. Me parece muy bien. Estamos, la verdad que muy buena estamos respuesta. Estamos aprendiendo porque aparte en esta época, en esta fecha queremos salir a tomar algo rico, relajarnos, disfrutar. Sí. Y si tenés que estar pensando que tenés que manejar el taxi o esto, no. Es una buena opción. Me parece una opción tomar la habitación, romántica. Aparte venía con una con un plus que era un late checkout, así que qué también bueno. Eso les da un poquito más de tiempo para disfrutar de la pareja en este día. Así que me encanta, con desayuno. Desayuno, late checkout. Bueno, obviamente los servicios que brinda el hotel en la piscina, ojalá. Ojalá que nos acompañe el tiempo. Y nos acompañe el tiempo. Y bueno, más el menú que ofrecemos en el restaurante. Que de la mano de Alejandro Ceval, sí. Que es muy buen chef, hay cosas. Y un menú muy interesante, la verdad que aparte lo llevamos para ese lado un poquito. Sí. Y jugamos un poco también con todo lo que es el tema, los nombres de los platos en el menú. Sí. Una pequeña historia. Ajá. Así que, pero no es apto para menores, así que no lo vamos a contar. No, solo para pareja. No lo vamos a contar en este horario. Pero bueno, es justamente sí, para es eso, no para divertirse. Pasarla bien, que sea un momento distinto. Fausto, ¿y qué tenés? Porque el año pasado yo recuerdo que en muchos restaurantes había mesas grandes, o sea, de 4, de 6, de 8. Como que salían parejas, muchos amigos y festejaban todos juntos. En otros años recuerdo que eran todas mesitas de 2. Este año también. Se le complica al gastronómico, ¿no? Mira, para nosotros en cierta forma es mejor. Va, sí. A mí me gusta más. Sí. En mi, de 2. En mi raíz gastronómica sí. Me gusta más que bueno, sea vos sos pareja. Gastronómico toda la vida. Y no sé, creo que independientemente de que es un poquito más personalizado, sí. Se disfruta más también. Así que la mayoría de las mesas esta vez, no por disposición nuestra, sino porque las parejas se lo plantearon así. De a dos. Fueron todas dos. Fausto, ¿y qué es todo un menú cerrado con bebidas sí. Y...? Sí, es un menú de 4 pasos. Ajá. Que incluye vino, gaseosas y champán. Ajá. Más algunas sorpresitas, algunos detalles ahí. Así no tendrán que... nada que ver con la película esta que está tan de moda, supongo, la sorpresita, no, porque no, pero... todo el mundo está con la película esta que está tan de moda, justamente hablando del Día de los Enamorados. Bueno, ¿vas a poner mesas afuera también en la terraza? No, solamente dentro adentro. Del restaurante. Sí, sentimos que también es un poco más privado, más un poco privado. Más atractivo y por cuestiones también de todo lo que va a ser la ambientación del restaurante. Ah, van a decorarlo y más todo. Más el show. Sí, sí. Acompaña gente de la sinfónica también, así que... Ah, qué bueno. Va a estar bueno, qué sí. Bueno. Eso me parece realmente maravilloso. Bueno, recuerden, tienen un pequeño lugarcito todavía en el restaurante Chacireta del Hotel Guaraní para venir y disfrutar. ¿Habitaciones te quedan todavía? Sí, algunas dobles estándar tenemos. Alguna matrimonial estándar okay, que recuerden. Así que se puede aprovechar. Bueno, es el momento oportuno para decir, bueno, ¿qué hago esta noche? Me voy, disfruto, me quedo a dormir y mañana, bueno. Sí. Y mañana van a buscar los chicos y se vienen a comer ya en familia. Y sería la idea terminar al mediodía, el domingo, ya que tienen el late checkout y claro. Los servicios del hotel. Podemos aprovechar del buffet que tenemos el domingo que también. Es bárbaro el buffet. Que es muy bueno. Es toda la semana muy bueno, Fausto, el buffet. Realmente sí. Es muy interesante, es mucha cosa muy sana, pero rica a su vez. Muy buenos postres, inclusive. Sí, los la pastelería platos. Hace mérito para el final. Así muy que... buen mérito. Después tener la parte de los calientes, que es muy interesante también. Sí, la idea es variar un poquito, darle opciones a la gente, tratar de que todo sea lo más fresco posible que podemos conseguir en el mercado. Y bueno, siempre de la mano de Alejandro, que es el que supervisa, controla que y se preocupa todo porque el día todo acá, eso. Todo sí. El día. No, venías sí. La noche, está, venías al mediodía, venías a la mañana, está todo el bueno, día. Bueno, eso es un poco el esfuerzo que le hacen hoy, que se ve reflejado todos los días. Se ve reflejado. En el trabajo de la gastronomía
y el rinde que tiene el sector. Felicitaciones por eso y tu trabajo, por supuesto, que es muy meritorio. Fausto Guarnieri, gerente general del Hotel Guaraní, muchísimas gracias. A vos, Patricia, como siempre. Gracias. Recuerden, pequeñito lugarcito y todavía inclusive en las habitaciones dobles. ¿Suite ya no tenés más? Suite nada, ya. Por suerte. Por suerte, qué grande. Todos se adelantaron. Qué bueno, por suerte. Todo esto entonces en el Hotel Guaraní. Está saliendo teléfono y dirección para hacer su reserva. Gracias. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en el YouTube, en el Facebook. En este momento están saliendo en pantalla, nos pueden dejar sugerencias e información. Enseguida le vamos a estar respondiendo. Última pausa en nuestro programa, volvemos enseguida con mucho más.